Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, muchísimas gracias por atendernos en este espacio fantástico, maravilloso. Gracias por esta conversación que vamos a tener, pese a la distancia, que no es la habitual para hablar, pero es la que marca la nueva realidad, aunque eso sí, lo importante es que estamos aquí, esto está abierto y se puede disfrutar de esta maravilla que tenemos en Asturias, ¿verdad? Así es, esta es la nueva normalidad, esta es la distancia, hemos reabierto hace poquito, y estamos contentísimos porque el visitante ha vuelto al museo, el visitante tenía ganas de museo, tenía ganas de sus actividades, tenía ganas de pasear por sus salas, de revisitar su colección permanente
y esperemos que, estas buenas sensaciones sigan. Ojalá que siga así por mucho tiempo. Cuéntanos un poco qué es lo que ve el visitante en este museo. Háblanos un poquito de la historia, Alfonso, para saber en qué momento está ahora mismo el Museo de Bellas Artes de Asturias. Sí, el Museo de Bellas Artes de Asturias es un museo relativamente joven, de hecho este año hemos cumplido 40 años, y que tiene una fecha también clave, que es 2015, que es cuando conseguimos inaugurar la ampliación del museo, el edificio en el que estamos. Esta ampliación nos ha permitido, por lo tanto, incrementar el número de visitantes. Hemos pasado de tener 50.000, 60.000 en los mejores años a superar los 110, 112.000. Pasar de exponer unas 450, 460 obras a más de 800 y, en definitiva, hacer de esta institución lo que muchos consideran el buque insignia de la cultura en Asturias. Y con esa historia tan especial, con esa capacidad, con esa fuerza que tiene hoy día, ¿qué significa el Museo de Bellas Artes para Asturias? El Museo de Bellas Artes de Asturias es uno de sus embajadores culturales más importantes. Solo hay que fijarse en el nivel de su colección permanente. Desde el punto de vista de la historia del arte español, tenemos a todos los grandes maestros representados. Es un museo muy conocido y muy reconocido en el ámbito español, y poco a poco comienza a serlo también en el ámbito internacional. Y sin embargo, para muchos asturianos, incluidos aquellos que están fuera, a lo mejor todavía es un desconocido. Venga, este 2021 vamos a invitarles a que vengan y vamos a darles alguna razón de peso para que lo hagan. Los podemos invitar a venir a un museo que tiene, como he dicho, una de las colecciones permanentes más importantes de España. Y además, otra razón de peso es que somos el último gran museo de bellas artes que queda en España totalmente gratuito en toda su extensión, no solo en la visita a la colección permanente, sino también en sus actividades educativas, culturales y en la visita a sus exposiciones temporales, que son exposiciones de grandísimo nivel. Por ejemplo, hemos cerrado un año 2020 con unas exposiciones temporales a la altura de los grandes museos españoles, ¿no? Y esas exposiciones están abiertas a todo tipo de público. Gracias a vosotros y, sobre todo, mucha salud. Necesitamos irremediablemente haber perdido primero. El 2021 nos ha robado muchas cosas, pero también, o precisamente por ello, nos ha recordado el valor de las que verdaderamente importan. Podemos renegar de este año, pero no podemos negarle el estímulo que ha supuesto para reorientar el foco. Todo es cuestión de perspectiva y qué mejor sitio que un museo para hablar de ello. La pandemia está siendo, desde luego, un acontecimiento muy duro, cruel y devastador, pero a la vez nos abre oportunidades para la reflexión primero y para la acción después. Es aquí donde Compromiso Asturias 21 fija su campo de visión. Siguiendo con el ejemplo de la pintura que nos envuelve, podemos señalar que la realidad es una, pero la interpretación es siempre múltiple. Paseando por las salas de esta pinacoteca, comprobamos que el mismo tipo de objeto es diferente a los ojos del Greco, de Zurbarán, de Murillo, de Sorolla o de Goya. Asturias es la misma para todos, obviamente, pero es diferente también en función de quien la observe. Emulando un poco a los grandes mecenas de las artes, la ambición de Compromiso Asturias 21 es recoger las visiones más valiosas, contrastarlas y ponerlas luego al servicio de los asturianos. Este encuentro especial, limitado obviamente en lo presencial, pero aumentado a través de la retransmisión en directo telemática, será un ejemplo de la riqueza y también de la calidad de los autores que desde todas partes del mundo observan al Principado con ganas siempre de sumar. A lo largo de la ceremonia vamos a tener la oportunidad de escuchar la voz de personalidades asturianas del deporte, de la empresa, de la economía y de la sociedad. Y precisamente vamos a comenzar por un hombre que sabe bien cómo imprimir velocidad a una carrera hacia el éxito. Hola a todos, aquí Fernando. Quiero desearos un buen año 2021.
a la gente de Asturias y a los asturianos que viven fuera. También felicitar a Compromiso Asturias 21 por su labor tan importante para Asturias y para todos los asturianos. Y bueno, pues felices fiestas, feliz 2021 y que el año que viene sea un año mucho más normal para todos. Un abrazo. Del día para Fernando Alonso. El primer aplauso de la mañana para el campeón del mundo de Fórmula 1, amigo de Compromiso Asturias y un embajador de nuestra región, que por cierto, y ya que estamos en un museo, conviene recordar que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 escogió también Asturias para ubicar el suyo propio, su museo. En Llanera están todos sus monoplazas, están sus premios, sus fetiches y de alguna manera están todas esas otras obras de arte, también muy valiosas, que podían haber acabado en cualquier parte y que el piloto asturiano apostó, sin embargo, porque se quedasen en su tierra. Sin duda es una decisión que celebramos y de la que a lo mejor se habla poco normalmente. Y ya que estamos hablando de decisiones para celebrar, para felicitarse, vamos a echar la mirada atrás y a revisar el trabajo en este 2020 de Compromiso. Para ello contamos con una invitada de lujo. Saludamos a Reyes Teñal, directora de Compromiso Asturias 21. Reyes, buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, pues felices de poder charlar unos minutos contigo, Reyes, para echar la vista atrás en este 2020, que no es algo que apetezca mucho, la mayoría de la gente diría eso, pero que es importante y que de todas formas ha tenido cosas buenas, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de todo lo que se ha hecho en Compromiso en este año que vamos a dejar atrás? Bueno, Pedro, yo desde aquí sobre todo agradecer la labor de los socios de Compromiso, que son los que de verdad hacéis posible que todo esto funcione, ¿no? Y yo destacaría sobre todo dos palabras, la palabra colaboración y compromiso. Y también quiero recordar la labor de los jóvenes y su entusiasmo, ¿no?, que se demuestra con el programa de mentoring, que este año ha llegado a 45 personas, con la colaboración de más de 50 socios en ese programa, y que es para nosotros un orgullo conseguir que estos jóvenes tengan ese apoyo y ese entusiasmo que necesitan para impulsar sus carreras que, bueno, en unos tiempos que vienen complicados, en los que hay que mejorar y enfrentarse a un mundo que está en continuo cambio, ¿no? También destacaría el compromiso y la responsabilidad de las empresas, que hacen posible que esto siga adelante, que podamos dar esas actividades, realizar estas actividades con nuestros socios, también con todos los que han participado en los grupos de trabajo a lo largo de este año, que desde aquí quiero agradecer también la labor de esos grupos de trabajo, con más de 50 personas alrededor de ellos, proponiendo ideas, intercambiando opinión y consiguiendo de forma definitiva trasladar a la sociedad asturiana casos reales de éxito, caminos y guías por donde debemos de continuar para mejorar el bienestar de todos, de los jóvenes y de la sociedad asturiana. Fantástico, Reyes. Pues tenemos la oportunidad de ver un poco de todo ese trabajo también en imágenes, así que vamos a verlo en este vídeo. Finalizábamos precisamente con el momento que estamos viviendo ahora, con este encuentro,
y un año de mucha actividad a pesar de la pandemia, Reyes. Es verdad que este año, el 2020, pues todo ha sido afectado por la COVID-19, pero de todo se aprende, ¿no? Como decíamos al principio también. Lo comentaba con exquisita expresividad Winston Churchill cuando decía que la cometa se eleva más alto contra el viento y no a favor. Bueno, pues con ese espíritu de resistencia y de aprendizaje en la adversidad, Zafira Castaño nos envía también su visión desde Estados Unidos. Ella es la prestigiosa bioquímica asturiana, fundadora de INFAE, que nos invita a aprovechar las oportunidades que también ha arrastrado la pandemia. El mensaje que quiero transmitiros hoy es muy claro. ¿Por qué no aprovechamos las herramientas a las que nos ha forzado el COVID a utilizar? Que es el trabajo descentralizado y el trabajo en remoto, para poder atraer talento a la región. Asturias ofrece un entorno de trabajo inspirador, creativo y de bajo coste. Ese es nuestro mayor asset, es nuestra mayor preciada posesión. Los asturianos que vivimos en el extranjero somos los mejores embajadores para poder explicar a la gente por qué Asturias. Atraer talento nacional e internacional que trabaje de forma descentralizada, aprovechando las nuevas tecnologías, no solamente atraerá nuevas profesionales a la región, sino que también atraerá nuevas posibilidades de negocio, financiación e innovación. Os lanzo un reto. ¿Por qué no organizamos un evento internacional en Asturias para que aquellas personas indecisas que están buscando un lugar de trabajo en remoto puedan considerarlo y puedan conocer todos los beneficios de trabajar en Asturias a través de nosotros, los asturianos? Compromiso 21 puede tener un papel muy relevante. Gracias a todos por invitarme a esta jornada para compartir mis opiniones y os deseo lo mejor. ¡Hasta pronto! Zafira, muchísimas gracias también por hacernos llegar esas palabras y ese reto, por alusiones, Reyes. Parece interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece fantástico. Precisamente ayer presentamos en la Asamblea la actividad que tenemos programada para el próximo año. Y dentro de esa actividad tiene un papel muy importante lo que es el entorno de la digitalización. Hemos hablado mucho de teletrabajo durante este año con nuestros socios. Y también de nuevas oportunidades y por qué no hacer un evento, ¿no?, alrededor de todo este tema con los socios, con los contenidos que tenemos, ¿no?, dentro de Compromiso, que es nuestro valor. Y además no solo eso, también ayer presentamos, muy relacionado con esta propuesta de Zafira, que me ha encantado, la posibilidad de poner en marcha el año que viene un proyecto de sociedad civil, ¿no? Porque lo que hemos aprendido en este tiempo dentro de Compromiso, lo que yo aprendo de los socios es la colaboración. Con la colaboración multiplicamos. Y yo creo que lo hemos visto este año todos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental crear un evento entre varias organizaciones donde Compromiso ponga su contenido y los demás también se unan, ¿no? En eso vamos a estar ahí el año que viene. Qué bien, pues ya tenemos un objetivo claro para el año que viene y muchas ganas seguro de colaboración por parte de los amigos de Compromiso. Así que muchísimas gracias, Reyes, enhorabuena por el año. Gracias y bueno, y feliz año 2021 a todos, eso esperamos. Feliz año también, gracias, Reyes. Un aplauso para Reyes Teñal, por favor. Bueno, pues no estaría nada mal aprovechar esa oportunidad y promover desde aquí, desde Asturias, un evento internacional. ¿Por qué no? En esta tierra ya no hace falta subirse al naranjo de Bulnes, a lo más alto, para coger altura. Se puede hacer desde aquí. Solo se necesitan las ideas claras y, por supuesto, mucha determinación también luego para lograrlas. Un aprendizaje que, por cierto, nos revela también el economista asturiano Manuel Campa, es el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, último de los socios de honor de Compromiso, y que reflexiona con nosotros desde París sobre las oportunidades de ese mundo globalizado en el que nos movemos ahora. Una visión que también comparte César Cernuda, presidente mundial de NetApp, que es una empresa líder en los servicios de datos en la nube. Vamos a escuchar a los dos.
Realmente estamos viviendo una época completamente distinta y estos meses que hemos vivido nos van a ayudar realmente a entender la globalidad de una forma distinta. Entender por qué tenemos empresarios asturianos que han decidido quedarse en Asturias cuando están haciendo negocios internacionales. Y por tanto, creo que es muy importante que haya empresas también que estén dejando a sus directivos y a empleados que hagan sus trabajos desde Asturias. Y que nos hablaba de lo importante que es también que las empresas apuesten por Asturias, facilitando a sus trabajadores y a sus directivos poder continuar esos trabajos internacionales también desde nuestra tierra, como estamos viviendo. No sé si tenemos, compañeros, el vídeo de Manuel Campa, y si no, avanzamos al siguiente. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Ah, no, ahí tenemos a Manuel. Fácil acceder hacia aquellos intereses que uno tenga, hacia aquellos clientes potenciales a los que uno se quería relacionar o intentar averiguar cosas que pueden interesar a cualquiera, bien sea en el ámbito profesional o personal. Junto con esas oportunidades, además, también ofrece un aspecto fundamental que el COVID ha demostrado, que es la deslocalización. Esto se puede hacer cada vez más desde un entorno que uno elige, donde la vinculación física entre lo que uno hace profesionalmente y quiere hacer después personalmente en su vida privada se puede hacer de una forma más fácil que nunca. Así que cada vez es menos importante dónde estás para lo que quieres hacer y es más importante qué es lo que quieres hacer para determinar tu futuro profesional. Pues muchas gracias también a Manuel Campa por compartir con nosotros esa visión y esa nueva interpretación del concepto de deslocalización. Nos decía que era más importante ahora el qué que el dónde, y sin duda nos parece un enfoque muy interesante para una palabra muchas veces maldita para la industria asturiana, ¿no? La de la deslocalización. Llevado al juego también, deslocalizar podría interpretarse como dejar de localizar, como perder un poco del radar, ¿no? Eso que hace tiempo que nos pasaba de una manera habitual a los asturianos, sobre todo con aquellos que se iban fuera, ¿no? Hasta que Compromiso Asturias 21 decidió poner fin a eso hace más de 12 años y combatir que la diáspora implicase también la pérdida de talento o de riqueza para Asturias. Eso es lo que llevan años trabajando para que no suceda desde Compromiso. Mauro Guillén, que es catedrático de Dirección Internacional de la empresa, nos envía su punto de vista al respecto de este tipo de cuestiones. Lo hace desde Filadelfia, en Estados Unidos. En términos de lo que puede suponer una red asturiana, contexto global de contactos, yo creo que es absolutamente fundamental. Creo que es muy importante recordar que las diásporas, ¿no?, de indios aquí en Estados Unidos o de israelíes en Europa y también en Estados Unidos, de gente proveniente de China, de Corea, todas estas diásporas pues funcionan de una manera muy efectiva a la hora de apoyar iniciativas empresariales, a la hora de lanzar nuevos proyectos. Y creo que es muy importante que en Asturias también todos los que nos encontramos fuera de la patria querida, pues nos unamos y intercambiemos información y sobre todo que lancemos proyectos conjuntos que puedan ayudar no solamente a nosotros mismos en términos de nuestras carreras profesionales, sino también a Asturias. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Mauro Guillén. Les recuerdo, sobre todo a los que nos están siguiendo desde casa, que luego van a tener la oportunidad de ver con todo detalle este tipo de declaraciones e incluso las versiones ampliadas que vamos a dejar en las redes sociales, especialmente de YouTube, de Compromiso. Con lo cual, no se preocupen, esto es el directo, pero todo se puede recuperar gracias a la tecnología hoy día. Muchas gracias al reconocido sociólogo asturiano por avalar esa ecuación que consideramos todos tan positiva que supone involucrarse en la red de Compromiso. Es bueno para uno y es bueno para Asturias, ¿no? Guillén apoyaba, como han escuchado, su teoría citando otras redes internacionales de éxito. Y qué importante es para crecer fijarse precisamente en aquellos que han triunfado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en nuestro siguiente bloque, pero ahora con un salto un poco extraño, de una manera muy diferente, porque las limitaciones de esta pandemia nos han llevado a desafiar los patrones convencionales del tiempo y del espacio. Y si a esta parte de la gala le ha tocado la vida presencial,
le ha tocado la vida virtual. Por eso, ya lo ven, cambiamos de escenario y nos encontramos telemáticamente con cuatro nombres propios de la vida social, económica y empresarial de Asturias que nos van a ayudar mucho, seguro, a reconocer las claves para que nuestra tierra, además de ser un paraíso natural, sea también lo que nos gustaría, un paraíso de las oportunidades. Vamos a saludar en primer lugar a Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, que ya nos está siguiendo, evidentemente, como decíamos, de forma telemática. Tenemos también al doctor Luis Fernández Vega, Cueto Felgueroso, del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Se van sumando, como pueden observar, Ángela Santianes, la presidenta de Dupont España y Portugal. Y, por último, pero no menos importante, Pablo Martín, fundador y presidente de Icertis. Bueno, pues enseguida los vamos a ver a todos en pantalla y ya los tenemos ahí. Con este cartel de lujo vamos a reflexionar sobre las oportunidades de esa Asturias de hoy. Esa Asturias de hoy que de alguna forma es ya herencia de las generaciones venideras y que en un futuro, no muy lejano por cierto, será también su responsabilidad. Se van a tener que ocupar esas generaciones de Asturias. Por eso conviene que les dejemos, como se suele decir, la habitación bien ordenada a nuestros siguientes invitados que son parte también importante del proyecto de Compromiso Asturias 21. Vamos a saludar a Carmen, a Irene, a Carlos y a Daniel. Ya están apareciendo en pantalla. Ellos son estudiantes de la Universidad de Oviedo y pertenecen al programa de mentoring de Compromiso, que ya saben que busca orientar a los alumnos de cara a su incorporación al mundo laboral. Por eso ellos, bueno, pues van a tomar buena nota de todo lo que aquí se dice. Van a estar muy atentos con papel y boli. Bueno, son de otra generación, seguramente algo más digital, pero el caso es que al final les pediremos que destaquen un titular de cada uno de nuestros invitados al coloquio. Cada uno tiene una personalidad a la que seguir y a la que destacar luego en forma de titular. Así que, chicos, muchísimas gracias. Os dejo ahí, escondidos, velados y apuntando, que es importante y que luego todo pesa, ¿eh? Esto de la biblioteca, ya saben nuestros contertulios, que tiene valor. Así que un poco de presión inicial, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Bueno, pues vamos a empezar ya a charlar de esa Asturias de hoy. Nos interesa la Asturias del presente y por eso lo primero que les voy a pedir a nuestros contertulios es que nos hagan una fotografía de cómo ellos la ven, de cómo la interpretan y que lo hagamos a modo de DAFO, un DAFO muy breve. Ya saben, eso de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades de Asturias. Voy a comenzar con Enrique Fernández Rodríguez, con el consejero de Industria. Enrique, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y lanzo ya la primera pregunta. ¿Cómo está Asturias? ¿Cómo se ve Asturias desde el Gobierno del Principado de Asturias? Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Un saludo cordial a los compañeros de debate. Todo un lujo compartir con Ángela, con Pablo y con Luis Fernández este debate, este tiempo de coloquio. Y muy agradecido a Asturias Compromiso 21 y a sus asociados por la amable invitación que hacen para participar en este acto, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo vemos? Es difícil hablar de tu propia tierra sin caer en el chauvinismo, ¿no? La tierra que te ha visto nacer, a la que tienes un enorme cariño y que está asociada a tus emociones y a tu corazón. Muchas veces creo que lo mejor para conjurar ese riesgo es escuchar lo que dicen de Asturias quienes nos visitan. Y estas palabras suelen ser de elogio y suelen ser amables, con lo cual ahí ya podemos descontar el factor de cariño a la tierra madre y entender que hay una realidad de cosas positivas que aquí tenemos, ¿no? Cuando escuchamos hablar de nuestro paisaje, de nuestro paisanaje, de la calidad de vida, de la gastronomía, de la cultura, del entorno privilegiado en el que tenemos muchos recursos en un espacio relativamente pequeño y concentrado, esas son bondades que nos trasladan desde el exterior, ¿no? Y que podemos creernos sin caer en excesivo orgullo. A mayores, ¿no? Si quisiéramos hacer un análisis un poco más en la parte que a mí me toca, económica, hay debilidades, hay amenazas, hay fortalezas y hay oportunidades. Y sin ánimo de extenderme mucho, por señalar las principales, las debilidades probablemente tienen que ver con la pequeña dimensión que tienen las empresas en Asturias. Esto nos resta competitividad y en muchas ocasiones nos impide retener el talento que busca niveles salariales y posibilidades de promoción que ofrecen otras empresas de mayor tamaño que no tenemos en Asturias. Tenemos una alta concentración de actividades en sectores tradicionales maduros de transformación primaria, en los cuales la rentabilidad suele estar más vinculada a factor coste
y no a diferenciación o valor añadido, y tenemos una reducida inversión en I+D, que suele ser un parámetro que caracteriza a las regiones más pujantes, ¿no? Eso, por supuesto, están en el debe. ¿Amenazas? Bueno, pues hay competencia feroz en sectores exteriores, en un mundo cada vez más globalizado, e incluso hay que hacer autocrítica. Hay que reconocer que a veces tenemos regulaciones administrativas que no permiten competir en igualdad de condiciones con terceros países, y estos días estamos hablando del estatuto electrointensivo, que como muestra, pues sirve ese botón, ¿no? Vamos a pasar rápido al aspecto fortalezas. Vamos a acabar con tintes para el optimismo que existen y que es necesario explorar en toda su dimensión. Tenemos una cultura industrial heredada que hay que conservar, que hay que mantener y que no se crea en una región o en una economía de la noche a la mañana, con lo cual tenemos que atesorarla y cuidarla. Y también una muy buena formación en capital humano que se reconoce más allá de nuestras fronteras con el éxito de personas que se han formado aquí y triunfan en el extranjero. Tenemos recursos naturales abundantes, tenemos un peso y una cultura de la exportación que es creciente, también muy positiva, y también, haciendo referencia a las personas que me acompañan hoy, no podemos negar la existencia de empresas, grandes empresas multinacionales, empresas tractoras y empresas líderes en sus sectores que realizan su actividad desde Asturias, y eso es un activo fundamental. Voy finalizando. En el campo de las oportunidades, me quedo con un simple titular porque sobre esto se ha hablado mucho y más que tendremos que hablar en el futuro. Tenemos una oportunidad, sobre todo de oro, que son los fondos europeos, y subirnos a este tren de la transformación ecológica y la transformación digital. Va a haber fondos, va a haber los recursos ordinarios, y en Asturias además habrá fondos de transición justa por ser este un territorio especialmente castigado por este proceso de transformación. Una oportunidad, como digo, de oro, que habrá que aprovechar y a medio plazo contar con nuevas infraestructuras que ayudarán en el objetivo de desarrollo económico, la llegada del AVE, la puesta en funcionamiento de espacios como son la Zalia, todo suelo industrial en el centro de Asturias. Todo esto son oportunidades que tenemos ahí al alcance de la mano y que habrá que aprovechar en toda su extensión. Muchísimas gracias, consejero. Desde luego nos viene muy bien esa impresión inicial. No nos dará tiempo a detenernos en cada uno de esos puntos, pero desde luego en algunos de ellos sí vamos a poder profundizar un poquito en esta conversación y además con ejemplos concretos, como se decía, porque tenemos empresas importantes aquí en Asturias que nos pueden dar, bueno, pues su visión sobre cada uno de estos asuntos. Y hablando de visión, nuestra siguiente declaración se la voy a pedir a don Luis Fernández Vega, que me gustaría que nos dijera, bueno, cuál es su interpretación de Asturias después de lo que ha escuchado del consejero y también, evidentemente, que ha analizado por su experiencia propia, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos invitado a participar en Compromiso Asturias Siglo XXI. Es difícil ya después del consejero añadir más cosas, pero vamos a repasar algunas y añadir algunas otras. Yo creo que las fortalezas están muy bien definidas por él, una calidad de vida muy superior a otros sitios. Yo he vivido en muchos sitios a lo largo de mi vida y creo que tenemos una calidad de vida totalmente diferente a los demás sitios. Eso es una fortaleza que tenemos que aprovechar. Tenemos gastronomía, paisajes, un entorno, la posibilidad de ir en 30 minutos al mar o a la montaña. Esas son cosas que son muy difíciles de conseguir en otros sitios del mundo, ¿no? También creo que tenemos que aprovechar nuestra como fortaleza nuestra tradición industrial y universitaria. Esas son dos cosas que también deberíamos potenciar en el futuro. Y bueno, tal vez como amenaza, que también lo comentó el consejero, el excesivo peso que pueden tener sectores más maduros en contraprestación o versus los sectores emergentes, que eso también puede ser una oportunidad para los emprendedores. O sea que eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Y como debilidades, aparte de las que dijo el consejero, yo diría la política fiscal. Podemos mirar de reojo a otras comunidades vecinas y estamos en clara desventaja respecto a ellas. Y las comunicaciones. Hoy mismo vi a unos pacientes que vinieron desde Almería y que se atravesaron toda España de madrugada en coche para venir a visitarnos, ¿no? Y nos preguntaban, ¿pero cómo podéis estar tan mal comunicados
que no podíamos venir de ninguna manera, ¿no? Pues eso yo creo que tenemos que mejorarlo en el futuro. La llegada del AVE, como dijo antes Enrique, pues puede ser muy importante, no solo para nosotros, sino para toda Asturias, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esas impresiones. Que tengo la sensación, como esto del Zoom te chiva un poco la gesticulación del resto, son compartidas por algunos de los compañeros de tertulia. Voy a pasar ahora a Ángela Santianes, que conoce muy bien y además desde esa atalaya fantástica que es Dupont, nos puede dar, después de tanto tiempo aquí en Asturias, pues una evaluación muy clara de entrada de cómo ve esta tierra. Ángela, por favor. Bueno, pues poco más que añadir ya a lo que han comentado Luis y Enrique. La verdad es que han hecho una radiografía muy buena. Yo si acaso reforzar, sí, que es una ventaja que quizá cuando tienes tanto tiempo esta cultura industrial no la valoramos suficientemente, pero el hecho de que la industria tenga un porcentaje en el PIB tan elevado hace que el nivel de vida en Asturias sea un buen nivel y convierta a la región en atractiva para atraer talento, no solamente por la belleza de los paisajes y por la forma de vida, sino porque el nivel de vida es bueno en sí mismo, ¿no? Nosotros, no me canso de repetirlo en cualquier foro al que voy, como multinacional que somos y que damos servicios desde aquí a todos los países de Europa, tenemos 30 nacionalidades para poder hablar todos los idiomas que se necesitan en la comunidad y vemos que es fácil atraer talento a Asturias y retenerlo. Luego, esto es una ventaja que no, bueno, no es para minusvalorar ni muchísimo menos, ¿no? El reto que tenemos por delante ahora es toda la transformación. Tenemos que ir hacia un mundo más sostenible, que es lo correcto. El reto es cómo hacemos esta transformación hacia la sostenibilidad de todas las empresas que van a jugar un papel en el futuro aquí o fuera. El acero, el zinc, el aluminio son necesarios para la vida, para la sociedad hoy en día y van a ser fabricados o aquí o en algún lado porque los vamos a seguir consumiendo. ¿Cómo hacemos que estas empresas sea posible que se queden en la región? Porque sin ellas, evidentemente, no tenemos todavía un elemento industrial para sustituirlas, ¿no? El reto está por ahí, yo creo que tienen futuro, que tienen que tener cabida dentro de hacer su producción en Europa, porque hacerla en Europa va a ser la forma más sostenible de hacer esto en el mundo. Luego tenemos que hacer esto que sea posible y que sea posible en Asturias, ¿no? Pero después tenemos otros campos. Hay otros campos, como por ejemplo, todo el tema agroalimentario. Nuestros productos son buenísimos. Yo que he vivido en muchos países, te das cuenta de la calidad de los productos que tenemos. Pero tenemos que ser capaces de aumentar la capacidad de producción, de modernizar nuestro campo para que sea más atractivo para las nuevas generaciones, de meter tecnología y salir a promocionar nuestros productos también agroalimentarios en el exterior. Se está haciendo cosas, pero creo que hay potencial para muchísimo más, ¿no? Tenemos los ingredientes, la cuestión es cómo damos el salto para que eso sea una nueva fuerza dinamizadora de la región, ¿no? Y después está toda la parte tecnológica. Yo creo que en la parte tecnológica tenemos un nivel competitivo, un nivel de formación, de capacidad muy bueno, que también tenemos que saber explotar. Lo que pasa es que las empresas siguen siendo, bueno, tenemos a Pablo aquí, que es un ejemplo de ir en esa dirección, pero más de eso, ¿no? Yo creo que hay potencial para más de eso, que nos ayude a las empresas que estamos en la región a incorporar la tecnología en nuestros procesos, pero además a seguir siendo mucho más relevantes a nivel internacional en esa línea, ¿no? Creo que tenemos muchas oportunidades. La clave es cómo jugamos bien las cartas para que el futuro nos sonríe, ¿no? A ver si luego nos ayudáis entre todos a dar respuesta a esa pregunta tan interesante que hacía Ángela, ¿no? Yo creo que estamos frente a interlocutores que nos pueden ayudar mucho en esas claves. Precisamente, que aludía a Pablo, al que vamos a escuchar a continuación, y al que hacía referencia de manera indirecta también cuando hablaba de la transformación, ¿no? De eso sabe un montón Icertis. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por invitarme a participar, y me lo habéis puesto difícil porque es complicado añadir algo de calidad después de lo que han dicho pues Ángela, Luis, Enrique, que comparto, pues básicamente creo que todos compartimos esas ideas generales. Hay una coincidencia quizás con Luis y con Ángela en lo que estaban diciendo de... Yo
que he tenido la suerte también de ir conociendo pues, el mundo, ¿no? De viajar por muchos países, me doy cuenta que cuanto más conozco otras regiones del mundo, más valoro Asturias. Creo que las personas que están fuera de Asturias tienen más capacidad de valorar en justicia las partes positivas y también a veces las negativas que los propios asturianos que residen permanentemente dentro de la región. Somos un pueblo extraño, ¿no? Un pueblo que cuando está fuera de Asturias defiende su región como, bueno, como un gato panza arriba, con grandísima fortaleza, pero dentro de Asturias somos muy críticos, ¿no? Con nosotros mismos. Somos casi a veces hasta un tanto autodestructivos, ¿no? Cuando nos ponemos a cuestionar todo lo que se hace y lo que no se hace. Y voy a hilar esto último que acabo de decir, porque yo he intentado pensar en un DAFO para Asturias un poco como una empresa, ¿no? Y decía, sí, ¿cuál es la mayor debilidad que yo le veo? Pues la mayor debilidad que le veo, y perdonadme si es quizás demasiado atrevido, es la ausencia de una visión común. O sea, que todos como empresas o como organizaciones tenemos una visión clara definida. O sea, un plan maestro que queremos conseguir o al que nos dirigimos. Los planes de negocio, las estrategias, las acciones van cambiando con el tiempo, pero la visión raramente cambia, ¿no? O sea, es una visión, vamos a decirlo así, como si estuviéramos hablando de cualquiera de las grandes metas que podemos pensar en la historia de la humanidad. Y, claro, si tenemos una ausencia de visión a largo plazo de lo que queremos ser y lo único que hacemos es alternar en distintas formas de ver lo que debería ser el futuro sin tener un contexto común, algo que, en lo que todos estemos de acuerdo y que queramos construir, creo que es una gran debilidad a la hora de aunar esfuerzos y a la hora de que todos estemos dispuestos a trabajar por ese bien común. Fortalezas. Ahí vuelvo a lo que dije al principio, el conocimiento del exterior cada vez me hace más valorar lo que tenemos dentro de casa. Creo que nuestro propio territorio, la riqueza geográfica que tenemos es una fortaleza inmensa, pero tan grande, o sea, es una riqueza, una fortaleza tan grande que creo que no la valoramos en su justa medida. El talento. Yo puedo decir sin sonrojarme que los asturianos o el talento creado en Asturias es talento de primer orden mundial. Hay otras industrias, aparte de las que nos resultan más tradicionales o más comunes, la industria del conocimiento, la industria tecnológica son industrias también. No tenemos hornos o máquinas, pero son industrias también y deben convivir y deben ocupar una parte importante de ese tejido productivo del futuro, sobre todo si queremos lograr fijar ese talento en nuestra región. Y un poco más que añadir, yo creo que lo demás es muy redundante, con lo cual creo que por ahí podrían ir las principales líneas. Fantástico, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, porque ha dado tiempo a diseccionar bastante bien, ¿no? Algunos de los problemas, podríamos decir, en cierta manera endémicos, pero también de las oportunidades que tiene Asturias. Me ha llamado poderosamente la atención que precisamente, a lo mejor, Pablo, representando la parte más tecnológica, se ha fijado mucho en el componente humano, ¿no? En esa cultura, en esa identidad de los asturianos, que es algo que tiene muchísimo que ver luego con el éxito o el fracaso de las cosas, ¿no? Y hablaba, por aunarlo en una palabra, de la visión, ¿no? Y vuelvo entonces al principio de la rueda y me dirijo de nuevo al consejero, porque supongo que la visión de alguna manera canalizar las diferentes visiones tiene mucho que decir el gobierno del Principado de Asturias y probablemente también las instituciones que están, digamos, bajo su paraguas, ¿no? Estoy pensando en el IDEPA, estoy pensando también en otras instituciones más o menos ligadas, como la Universidad de Oviedo, en los clúster TIC. Consejero, ¿cómo todo esto puede contribuir a que, de alguna manera, nos pongamos en una dirección? Porque yo no sé si cabe todo en una región, muchas veces es una ambición muy, muy lógica y muy humana querer tenerlo todo, pero a veces no es posible. No sé cómo se pueden conciliar esas cuestiones. Sí, probablemente todo tiene cabida, pero obviamente por todo no se puede apostar. Y cuando los recursos públicos son limitados, es importante tener una estrategia determinada y apostar por ciertos elementos apoyados en ventajas competitivas, en ventajas comparativas y que puedan potenciar y desarrollar nuestra economía en un mundo que es abierto, que es global
y en el que si haces la apuesta equivocada puedes perderlo todo porque la competencia de otros países te borra. Por tanto, la definición de la estrategia es algo muy sensible. Ahora mismo se está trabajando en Asturias con la colaboración público-privada a través de órganos como es este Comité de Fondos Europeos para ver cuáles van a ser las estrategias. Se está desarrollando, actualizando la Estrategia de Especialización Inteligente, la S3, y se trata de ver dónde vamos a centrar nuestras fuerzas, ¿no? Obviamente nos va mucho en ello. En esta legislatura también se ha puesto el foco sobre un elemento que es crucial, que es la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico, con la creación de un órgano administrativo específico para trabajar en ese ámbito, ¿no? Y luego también es importante, y esta es una cuestión transversal, yo siempre lo digo porque además lo he vivido en primera persona, necesitamos una cultura emprendedora. Es decir, se habla, por ejemplo, del Levante, el Levante español, donde la influencia ejercida, bueno, de una forma apócrifa por los fenicios, hizo que sea una región más comercial, de más empresas, más empresarios, más emprendedores, ¿no? En Asturias, pues probablemente ha habido en las últimas generaciones una sombra alargada de la empresa pública que nos ha configurado de otra manera. Hay que agradecerle a la empresa pública toda la riqueza que ha dejado y generado, pero con el mismo agradecimiento hay que saber despedirla y entrar en un mundo en el que el emprendimiento, la innovación tiene que brillar más. Y yo siempre me atrevo, para terminar esta intervención, a quitar el miedo a la innovación como algo que parece reservado a mentes excesivamente brillantes, a genios que innovan frente al común de los mortales que poco puede hacer más que sorprenderse, ¿no? Por tanto, la llamada a la innovación parte de entender bien el concepto de innovación. A mí un concepto que me gusta especialmente es el que dice innovación como todo cambio, no necesariamente tecnológico, basado en el conocimiento, no necesariamente científico y que genera valor, no necesariamente económico. Por tanto, esto, al decir que no necesariamente tecnológico, ni científico, ni económico, nos hace abrazar la innovación como algo que puede estar en todos los sitios sin falta de que seas un tecnólogo, un científico o un economista. Por tanto, esta innovación puede estar en todos los sitios. Al final, la cultura innovadora tiene que ver también con la cultura del error. No tener miedo a equivocarse, una equivocación sana. Cometer errores que sean pedagógicos, que sean didácticos. No el error contumaz de tropezar varias veces con la misma piedra, pero sí el permitirte un error en la experimentación, sacar las conclusiones adecuadas para en el siguiente proceso, en la siguiente iteración, mejorar. Yo creo que esto es fundamental para el cambio de la cultura de emprendimiento innovadora en Asturias y por eso vamos a apostar, obviamente, este gobierno. Fantástico, gracias, consejero. Desde luego es un punto de partida muy interesante para atreverse, ¿no? Partir de esa raíz del pensamiento de la innovación, pero luego, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ahí la empresa privada, pues lo tiene un poco más complicado. Son unas pocas, ¿no? En Asturias son, bueno, capaces, valientes o tienen la oportunidad de momento de innovar y ahí voy a mirar al Instituto Oftalmológico Fernando Vega, podría mirar perfectamente a Dupont también de Certis, pero quería charlar un poco ahora con Luis, doctor, y fijarme también, además de la innovación, en el tema que apuntaba antes, inicialmente, de la fiscalidad, ¿no? Porque más de 130 años de historia, 5 generaciones, creo que son cerca de 110.000 personas viniendo a Oviedo todos los años. Bueno, hablan de que consiguieron hacer algo maravilloso que está a prueba de bombas fiscales, ¿no? Por así decirlo. Pero, a pesar de todo, lo tiene en su pensamiento. ¿Cuál es el secreto, doctor, para sobrevivir a todo este mar de cambios fiscales que se producen en nuestra historia sin perder la sonrisa ni la calidad, ¿no? Que es lo que da el Instituto. Bueno, pues como tú dijiste, es el año que viene, en 2021, ya cumplimos 135 años dedicados a la oftalmología. Eso es algo extremadamente complicado, que hay muy pocas familias en el mundo que lo hayan conseguido. Y detrás de todo eso tiene que haber mucho trabajo de las 5 generaciones, un inconformismo de no querer quedarnos en un punto, ¿no? Y trabajar hasta un cierto nivel, sino querer siempre más. Yo creo que eso, cada generación dio un paso a lo largo de toda nuestra historia.
una formación muy estricta de todos los miembros de la familia, ya no solo para llegar a donde estamos, sino una formación continua y tampoco solo de los miembros de la familia, sino de todos los oftalmólogos y del personal que trabaja con nosotros, ¿no? No olvidarnos de tres patas fundamentales, que para nosotros son la investigación, la docencia y la retención del talento. Eso es muy importante para conseguir todos los objetivos que nos proponemos. Y ya si me preguntas por ese secreto, pensaría en mi abuelo, en el fármaco de mi abuelo, que era la Zika-CoA, que era ciencia, cariño, comprensión y ánimo, que todos tenemos muy metido en el instituto ese fármaco de mi abuelo. Tal vez hoy en día, y estando Pablo aquí, hay que ponerle una T al final de tecnología, porque sin la tecnología no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Y luego, pues lo que preguntabas de la fiscalidad, ya lo dijimos antes, y también pues nosotros en concreto tenemos todos los años 3, 4, 5 propuestas para irnos a Madrid, que lógicamente no nos vamos. Tenemos una clínica en Madrid de 1,000 metros cuadrados, con quirófanos preparados, con más de 30 personas trabajando, pero que nuestra base sigue estando aquí y es por lo que queremos apostar. Pero está claro que ese germen que tenemos en Madrid, esa pequeña semilla que dejamos en Madrid, pues la podríamos hacer crecer en cualquier momento, ¿no? Y no lo hacemos porque sabemos que un crecimiento de la clínica de Madrid es prácticamente el fin de la clínica de Oviedo, ¿no? Porque, pues eso, las comunicaciones, todo el mundo que viene desde fuera de España a vernos, preferiría mucho más ir a Madrid que venir a Oviedo, ¿no? Y por eso lo que pedimos es un poco de igualdad entre todas las comunidades autónomas. Ya no pedimos ventajas para nosotros, sino estar en las mismas condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Qué bonita esa última reflexión y qué generosa, ¿no? Qué bueno para Asturias contar con esa sensibilidad también entre los empresarios. Estaba pensando que también, además de Pfizer y Moderna, hay que sumar, ¿cómo era? Zika-CoA. Me he quedado con el nombre. Zika-CoA, ¿no? Este año por prescripción médica también nos vendría un poquito estupendamente a todos. Voy a pasar ahora a Ángela para, recuperando algunas de las analogías, ¿no?, que hay también en cuanto a la historia de éxito que se esconde detrás de Dupont. En este caso viene Asturias, se queda muchos años siendo un motor importante de nuestra industria y nuestra economía. Y además, en un tema que me parece interesante que nos pueda explicar Ángela, en cómo tiene incluso de las pequeñas empresas de aquí, ¿no? Porque lo que decíamos también es que el tejido empresarial de Asturias es muy débil en cuanto al volumen de las grandes empresas y qué importante es que las que son grandes pues ayuden un poquito a las pequeñas, ¿no? Y cuenten con ellas, porque decíais antes que talento hay en Asturias, ¿no, Ángela? Sí, sí, talento hay muchísimo y bueno, ¿no? La prueba es que nosotros tenemos un emplazamiento que lleva 30 años funcionando y que es uno de los más competitivos que tenemos a nivel de la corporación, ¿no? Luego, entonces, porque se hace las cosas bien, y eso, si no tienes talento, es imposible. Claro. Nosotros estamos ahora en plena transformación como compañía, y una de las partes más relevantes a las que nos estamos enfrentando es que pasamos de ser una compañía, ¿no? Tenemos más de 200 años de historia, ¿no? Todo se hacía dentro de la compañía. Ahora eso es imposible. O sea, si quieres ser competitivo, no puedes tener expertise en todo, absolutamente dentro de la compañía. Necesitas abrirte al mundo, ¿no? Y eso es una oportunidad para todos los sitios en los que estamos, ¿no? Que a la vez pues colaboramos más con otras empresas que están en los territorios en los que trabajamos para que nos ayuden a tener éxito, ¿no? Y eso pues hace que tire del tejido industrial o técnico o tecnológico o científico en las zonas en las que nos encontramos, ¿no? La oportunidad que yo veo en este momento es, a nivel industrial, no hay una buena solución de cómo integrar la tecnología dentro de la industria. Intentamos cosas, pero no están teniendo tanto éxito como cabría esperar y que se ve en otros sectores, ¿no? El talento que tenemos en la región a nivel tecnológico, la competitividad que tenemos en la región a nivel tecnológico, es una oportunidad inmensa para que, si somos capaces de colaborar, aprovechar los fondos europeos que vienen ahora, que nos ayuden a tener fondos para poder investigar y hacer
proyectos que demostremos que podemos hacer, encontrar soluciones a cómo integrar la tecnología en la industria, que sean absolutamente innovadoras y que tenemos 50 multinacionales en la región, que no lo tenemos resuelto. Si esto lo conseguimos resolver en Asturias, lo vamos a llevar al resto de la corporación, porque la batalla es igual, no es un tema de Asturias, es un tema global, ¿no? Luego, tenemos una oportunidad por ahí de esa colaboración con las empresas locales, específicamente, ya lo estamos haciendo a nivel de mantenimiento, lo estamos haciendo a nivel de las cosas tradicionales, esas las hacemos desde que llegamos, ¿no? Pero este es un nicho nuevo, que el hecho de que ahora la empresa, en esta transformación en la que estamos, es más abierta a que colaboremos, que no todo se haga desde Estados Unidos con las empresas americanas y demás, con empresas de referencia, estamos más abiertos a todo esto, es una oportunidad para utilizar más empresas tecnológicas en la región que nos ayuden a introducir la tecnología en la industria y que de aquí pueda exportarse el modelo al resto del mundo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ángela. Es muy interesante también que me lo dejes en ese punto porque se relaciona mucho con la propia Icertis, ¿no? Como una consultora tecnológica asturiana que presta servicio a clientes de todo el mundo sin abandonar su raíz, ¿no? Que eso lo tiene muy marcado en el ADN y eso es un orgullo. Pablo, ¿se puede mantener así mucho tiempo? Parece que nos confesaba antes Luis que a veces llegas a un momento que tienes que tomar una decisión dura y dices, bueno, pues yo apuesto por Asturias. No sé si todo el mundo va a llegar en algún punto a tener que verse en esa disyuntiva o no. Se puede perfectamente crecer y mantener Asturias siempre cerca. Se puede. O sea, lo que Luis decía que hace su empresa lo hace, por supuesto es encomiable porque es difícil a veces mantenerse firme en esa defensa de las raíces cuando realmente debemos ser conscientes de que fuera podemos tener oportunidades que nos podrían hacer más competitivos. Pero se puede. A pesar de eso, yo creo que hay que pelear porque las oportunidades que tengamos en nuestra región sean igual de competitivas que las que podemos tener en cualquier parte del mundo. Creo que las empresas asturianas tienen la capacidad de competir a nivel mundial. Hay grandes empresas, grandes empresarios, personas muy talentosas en puestos de dirección y podemos trabajar desde Asturias para otras regiones del mundo. Hay infinidad de ejemplos que podemos poner. Nosotros mantenemos también nuestra sede fiscal en Asturias. Nuestro propósito es mantenerlo siempre. Cuando salimos al mercado, a bolsa el año pasado, una de las grandes cosas que nos pusieron encima de la mesa es que nos pedían que moviéramos el domicilio fiscal a Madrid. Y les dijimos que no lo íbamos a mover. Nos pidieron que digamos alguna razón y la razón que les dijimos es, pues mira, a pesar de que somos muy racionales y siempre nos damos argumentos, en este caso el motivo es por qué no. Nosotros tenemos un compromiso. Creemos que a veces esto nos puede llegar a penalizar, pero creo que el compromiso que tenemos es común en todos los que estamos aquí, si os dais cuenta. Sí. Es común con muchas otras empresas. O sea, sí. Los empresarios y las empresas asturianas apuestan por su región, ¿vale? Hacemos todo lo que es posible para desarrollar nuestros negocios desde Asturias y por Asturias. Todos estamos comprometidos en distintas formas, pero todos estamos comprometidos porque el futuro de Asturias sea prometedor. Y nosotros y muchísimos más somos la prueba fehaciente de que se pueden hacer grandes negocios desde Asturias hacia el exterior. Fantástico. Pues muchas gracias, Pablo, también por ese ejemplo final. ¿Cuánto pesa, ¿no?, la emoción? ¿Cuánto pesa el sentimiento también de la toma de decisiones empresariales? Y desde luego Asturias, en ese sentido, da argumentos para agarrarse a sus buenos empresarios, ¿no? Vamos a reservar estos minutos finales simplemente para escuchar los titulares de esos pequeños auditores que teníamos, bueno, pequeños, quiero decir, porque los teníamos ocultos, ¿no? Ya son el presente casi, ¿no? Los tenemos ahí dispuestos a contarnos qué han escuchado. A Carmen Zuazua, que está en el último año de Economía Bilingüe, igual que Irene Herrador, igual que Carlos estudia Derecho, perdón, y Daniel Carrillo, que es Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Comunicaciones.
Vamos a empezar por Carmen y luego me voy a reservar un último minuto para el consejero para que nos explique a todos y a todos los que nos siguen, asturianos que están más allá de nuestra frontera, que les gustaría estar con nosotros aquí, cómo tenemos que vender Asturias en un minuto, ¿no? Voy a dejar que el consejero, que seguro que lo sabe bien, pero me vaya dando vueltas también un poco a la idea. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Ya. Venga, pa'lante, que los jóvenes no perdéis el tiempo. Venga, titular. Asturias apuesta por la innovación. Asturias apuesta por la innovación. Ese es el titular del consejero, ¿verdad? Sí. De Enrique Fernández. Muy bien. Bueno, pues ahí está. La apuesta por la innovación. Irene, vamos contigo ahora y que nos digas qué has destacado de Luis Fernández Vega, del doctor. Yo he destacado la clave del éxito, investigación, docencia y retención del talento. Muy buen titular, desde luego que sí. Pensé que ibas a destacar ese medicamento también de la web, pero no lo he hecho falta. También. Muy bien. Carlos Peñas, que tiene el titular de Ángeles Santianes. ¿Cómo estás? Si tuviese que destacar, destacaría que hay potencial para ser mucho más relevantes, pero hay que jugar bien las cartas. Muy bien, importante saber entender la partida. Muy bien, Carlos, lo tienes claro, ya te tocará. No es fácil, ¿eh? No es fácil jugar esa partida, no. Pero venís muy preparados. Y por último, Daniel Carrillo nos va a dar el titular de Pablo Martín. Daniel, ¿qué tal estás? Bien, ¿vosotros qué tal? Muy bien, también. Yo lo que voy a destacar es que la mayor debilidad de Asturias es la ausencia de una visión común a largo plazo, la falta de cooperación y coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad. Muy bien, fantástico. Pues muchas gracias. Desde luego es muy importante también fijarse en lo que no tenemos de todo controlado para poder arreglarlo. También si os lo dejan medio arreglado, mejor, ¿eh? Cuando os toque a vosotros. Pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por vuestra aportación. A nuestros estudiantes, a Carmen, a Irene, a Carlos y a Daniel. Mucha suerte también con vuestros estudios. Ya sabéis que sois el futuro de Asturias y todos tenemos mucha ilusión y mucha confianza en vuestra generación. De verdad, muchas gracias. Y no os marchéis muy lejos porque ahora nos va a ayudar, como decía el consejero, en un minuto a que vendamos Asturias también a los que están escuchándonos, que lo hacen en su día a día, pero nos va a dar algún argumento más para tenerlo siempre a mano por si hace falta. Consejero, por favor. Bueno, ponemos el cronómetro, Pablo. Vamos a ver, yo, más que hacer argumentos explícitos que ya he hecho, fíjate que sigo utilizando lo que dicen de nosotros. Y aquí se ha dicho de empresas, de empresarios que han llegado a Asturias, que era una joya por descubrir y que ellos la han descubierto. Con lo cual, creo que ahí está casi todo dicho. Un lugar en el que no solo se viene a trabajar, sino se viene a vivir. Y ahí que cada uno haga bueno su dicho. Yo creo que el suyo es trabajar para vivir, ¿eh? No necesariamente vivir para estar esclavizado al trabajo. Ese es también buen sitio Asturias para hacer eso. Tenemos un ecosistema industrial, empresarial, techo y suelo a disposición. Esto me ha quedado muy de inmobiliaria, pero también se ha dicho que tenemos capacitación humana, talento, buena formación, buenos recursos a disposición. Lo saben las empresas que han llegado y se han quedado por eso. Como digo, un sitio al que merece la pena darle una oportunidad y yo creo que se le puede dar, además, con otro elemento, y no voy a ser materialista, pero a veces en los negocios también cuenta, y mucho. Va a haber financiación, fondos europeos, transición justa. Se puede venir a Asturias y se puede obtener, aparte de todo eso, financiación. Importantísimo ese argumento. A algunos se les abren mucho los ojos porque no se escucha mucho eso. Así que, desde luego, es un argumento. Muchísimas gracias al consejero Enrique Fernández, muchas gracias a Luis Fernández Vega, también a Pablo Martín y a Ángela Santianes por esa aportación. Son el presente. No tienen una tarea fácil, pero la confianza yo creo que se ha proyectado en todas esas reflexiones que hemos escuchado y desde luego en ese compromiso indudable que tenéis y que habéis demostrado con esta tierra. Así que muchísimas gracias, feliz final de año y mucha salud, que es importante. Gracias. Igualmente. Gracias, encantada. Si alguien me pregunta cuáles son los valores de la tierra de Asturias, uno lo único que sabe decir es con una sonrisa que Asturias siempre fue, lo es, no ella, no es la única Asturias, es verdad que es la sociedad entera, España, pero Asturias siempre ha sido solidaria, siempre ha tenido
muy, muy arriba lo que son los valores humanos, los valores cívicos, los valores de la solidaridad, las minas, las guerras y tantas cosas nos han hecho ser solidarios, que los que somos hijos de esas personas que han pasado por todas esas vicisitudes, sin duda, hemos mamado la solidaridad. No, Asturias no es que sea España y lo demás tierra conquistada, como se dice, Asturias es solidaria de verdad, porque, y los que somos de Asturias, porque lo hemos mamado en Asturias. Hemos sabido compartir, seguimos compartiendo y queremos seguir compartiendo. Por eso todos los que vienen a Asturias se sienten en Asturias como en su propia tierra. Si alguien sabe bucear en lo bueno de la condición humana y luego orientarlo en acciones, es como no, el Padre Ángel, el fundador de Mensajeros por la Paz, que no podía faltar tampoco entre los socios de honor de Compromiso Asturias 21. Ya lo ven, hemos vuelto. Esta es la magia también del directo desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, donde estamos celebrando este encuentro anual de Compromiso y donde vamos a escuchar a continuación a su presidente. Así que, Eduardo Sánchez, por favor, si es tan amable. Muy bien, encantado de saludarte, Eduardo, en esta gala, en este encuentro un poco especial, un híbrido, es lo que ha tocado después de un año lleno de novedades, muchas de ellas asociadas a la pandemia que nos ha tocado. Pues sí, la verdad es que nos está tocando vivir una época complicadísima y yo quisiera que mis primeras palabras fueran para todas aquellas personas que, amigos, familiares, etcétera, pues lo están pasando mal o han pasado mal, porque la verdad es que creo que todos nosotros hemos tenido cerca alguna situación de este estilo que es dramática, así que para todos ellos un recuerdo desde Compromiso Asturias 21 y bueno, pues que sepáis que estamos todos con vosotros, ¿no? Pero realmente es un año extremadamente complicado, sin duda alguna. Es diferente, pero nos ha dejado también, ¿no? Lo estamos viendo, aprendizajes que son interesantes, seguramente de reciclar, ¿no? Y de convertir en algo luego, a lo mejor el año que viene. Eduardo, ¿qué conclusiones podemos sacar de este 2020? Pues mira, como creo que nosotros siempre en el Compromiso 2021 vemos la media botella llena, y eso es algo que es una especie de tic que tenemos en esta asociación y además que creo que es fundamental. Y nosotros este año lo que creemos es que ha habido determinados elementos que nos han hecho reflexionar y que son extremadamente importantes para el futuro. Y algunos de ellos los hemos visto reflejados aquí, ¿eh? El trabajar juntos. Mira, nosotros llevamos muchísimo tiempo, 12 años cumplimos este año, pero sobre todo en esta última etapa, en la cual lo que hemos, llevado a toda la sociedad, a todos nuestros partners, a todos nuestros socios, a todos nuestros socios corporativos, es la necesidad de trabajar juntos. No, los individualismos son relevantes, pero si para un proyecto, una oportunidad o unos retos tan importantes como tiene en este momento la sociedad asturiana, no somos capaces de trabajar juntos, estamos perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? Y eso es algo que forma parte del ADN de Compromiso Asturias 21. Y por tanto a mí me gustaría resaltar en este momento el hecho de que estemos aquí hay 12 personas representando a los socios de Compromiso Asturias, no pueden estar todos, nos están visionando probablemente cientos de personas, tenemos una serie de partners, estamos firmando acuerdos con muchísimas organizaciones, las cámaras, FADE, la universidad, otras asociaciones sin ánimo de lucro, la sociedad civil en general, eso es lo que nosotros queremos, el gobierno, IDEPA, Asturex. Ese es el espíritu que yo creo que este año en particular se ha puesto encima de la mesa como algo fundamental, el trabajo de toda la sociedad junta. Y eso creo que es un aprendizaje, o eso es un elemento que nos debe hacer, bueno, reflexionar a todos, para que alguien decía tener una visión de Asturias, tener una especie de programa piloto, una estrategia, pues que en esa estrategia también la sociedad civil juega un papel relevante. Porque es verdad que los entornos públicos tienen un papel de liderazgo y también las empresas, y todos somos aquí, estoy rodeado de empresarios, pero es que la sociedad civil tiene muchísimo que aportar. Y nosotros lo que siempre hemos dicho desde el Compromiso Asturias 21 es que se utilice a la sociedad civil, se nos utilice, porque aquí hay excelencia, aquí hay pasión, aquí hay generosidad, y eso es algo que de alguna forma esa sociedad civil bien organizada puede ser un elemento vital en ese desarrollo, en ese futuro más positivo para Asturias. Fantástico, Eduardo. Tenemos mucha gente además colaborando con vosotros.
por hacer de esa sociedad civil algo útil, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos específicos, no cabe todo en este encuentro, tenemos otros aquí, pero hay mucha más gente apoyando, ¿verdad? Pues mira, nosotros en estos momentos tenemos más de 1.300 socios, interactuamos con este año con más de 3.500 asturianos por todo el mundo. Tenemos, insisto, un consejo corporativo que es una maravilla. Yo les llamo los ilustres porque son gente espectacular. Aquí hay algunos de ellos y es que realmente es un placer trabajar. Porque, a ver, aquí tenemos, en esta asociación, tenemos compañías que cuando salen de aquí están en un sector y son competidores. Pero cuando se unen al proyecto de compromiso, estamos todos trabajando por el interés de Asturias. Y eso es algo que es fundamental. Y eso te llena de orgullo. Porque encima es que aportan tiempo, aportan recursos y aportan excelencia. Mira, yo cuando estaba escuchando y viendo a todas las personas que han aparecido en este vídeo y las que todavía nos quedan por aparecer, pero si son excelencia. Estamos en un entorno de excelencia, Pedro. Y eso es algo que hay que animar a todo el mundo a que se explique, se comunique. Siempre hablamos también del el papel que tienen los medios de comunicación. Eso es vital. Porque ese reunir a la excelencia alrededor de un proyecto es lo más grande que te puede ocurrir. Si encima le ponen generosidad y le ponen pasión como ponemos todos nosotros, es que tienes una ecuación imbatible. Entonces yo creo que eso es lo bueno que tiene una organización como esta, ¿no? Y por eso, antes comentaba Reyes, nuestra directora general, nosotros creemos que podemos jugar desde ese papel de liderazgo que, bueno, que nos hemos ganado porque llevamos 12 años haciendo este trabajo en Asturias, por ejemplo, de aglutinar a esa sociedad civil y de reunir alrededor a otras asociaciones, a otros entornos que de alguna manera están trabajando por y para Asturias. Y eso creo que también es una pieza relevante. Todos juntos, excelencia y trabajando para que esa sociedad civil contribuya a ese futuro de Asturias. Hay visión. No sé si esa visión va a cambiar algo también el año que viene, después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo va a ser Compromiso Asturias 21 en el 2021? Mira, nosotros lo que creemos es que es importante mantener también una especie de foco, ¿vale? Nuestros tres ejes de actuación siempre han sido los jóvenes, los socios y las empresas. Y sobre eso vamos a seguir manteniendo ese foco, porque creemos que es relevante. Y además, como estamos apoyados por eso, el Consejo Corporativo que nos incita y nos ayuda a trabajar, vamos a mantener ese foco. Dentro de ese foco hay una serie de elementos que creemos que son relevantes para el futuro de Asturias. Y nosotros los hemos citado en este contexto. Mejorar, complementar la educación de los jóvenes para una sociedad es vital. Y creemos que ahí tenemos que jugar un papel, y lo estamos jugando y lo vamos a jugar cada vez más. El año que viene vamos a aumentar el número de socios que tenemos en nuestro programa de mentoring. Creemos que los socios de Compromiso Asturias 21 que están por el mundo tienen que tener también una cierta visibilidad en Asturias. Porque también es relevante que, igual que nosotros hacemos que ellos conozcan mejor Asturias, también hagamos que ellos sean mejor conocidos aquí. Y por tanto, traer ese talento y traer ese conocimiento y darle visibilidad nos parece extremadamente relevante. Y ahí están todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Y luego, respecto de los grandes temas o de los grandes retos y oportunidades que tiene esta región, nosotros los hemos calificado en 5 o 6, porque tampoco podemos hacer muchas más cosas, somos los que somos, ¿no? Como decía, el tema de educación, el tema energético, el tema tecnológico, el tema Europa, el tema de la inmigración, el tema, digamos, de este entorno de envejecimiento, si quieres, demográfico que tenemos en Asturias. Y sobre esos ejes vamos a trabajar el año que viene. Vamos a trabajar mucho más, vamos a hacerlo con mucha más calidad, tratando siempre de compaginar el crecimiento en cantidad con la excelencia en calidad, porque creemos que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y en eso vamos a trabajar el año que viene. Y la ventaja que tenemos es que, insisto, estamos rodeados de gente que, insisto, entre ese concepto de pasión, ese concepto de excelencia y ese concepto de talento y de generosidad, es que lo vamos a lograr seguro. O sea, que en ese sentido el positivismo, vamos, a raudales en esta organización, ya te lo digo, Pedro. Hay motivos para creérselo, hay motivos para la confianza, así que solo nos queda que tengamos ya un poquito de suerte, la que te deseamos, Eduardo, en ese compromiso que llevas años asumiendo también tú en Compromiso Asturias 21, y desde luego convicción y pasión, eso seguro que no hace falta deseártelo porque te sobra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y desearos a todos, pues, que el año que viene, los que nos estáis viendo y todos los que estáis aquí, pues venga lleno de salud y de esperanza. Yo creo que son dos palabras clave y en ese sentido, pues desearos lo mejor. Así que gracias a todos por estar alrededor de este proyecto, que realmente es un lujo. Gracias. Gracias, Eduardo.
Bien, pues después de escuchar al presidente, encaramos ya la parte final de este encuentro y enseguida vamos a celebrar el ingreso de María Neira como socia de honor 2020, socia de honor de Compromiso Asturias. La tenemos ya en pantalla, nos está escuchando y enseguida vamos a hablar con ella, pero queríamos que fuera testigo de lujo también de lo que va a poder escuchar ella ahora, ¿no? Porque toca un momento muy importante, especialmente para ella, la glosa a la que vamos a acceder gracias a la aportación del presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, que toma ya posesión del atril para dirigirnos unas palabras. Gracias, Jacobo. Gracias. Querido presidente de Compromiso Asturias 21, amigo Eduardo, miembros de la Junta Directiva y de la Asociación, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Desde hace ya muchos años, y aún recuerdo muy especialmente aquellas navidades del 2009, en las que la Asociación tuvo a bien honrar a mi padre como socio de honor, mi agenda del mes de diciembre tiene siempre marcada una cita ineludible cada año, que es la Asamblea Anual de Socios del Compromiso Asturias 21. Esta cita, pienso que obligada para cuantos sienten de cerca Asturias, su presente y su futuro, constituye ya una imprescindible estación de llegada y van a permitirme que utilice este término que me resulta tan cercano profesionalmente, del curso empresarial, directivo e institucional del año. Son muchos los asturianos de origen o vocación que retornan cada año por estas fechas con el fin de compartir las Navidades con sus seres queridos y volver a llenar sus vidas de ese aroma, de esos colores que llamamos asturianía, que nos envuelven durante unos pocos días para luego no abandonarnos durante el resto del año allí donde estemos. Pero este año, quizá para muchos de nosotros, la reunión anual de nuestra asociación tenga un tinte diferente, un color más apagado que en otras ocasiones, tamizado tal vez por el recuerdo y la tristeza de quienes nos han abandonado, por la crudeza de un enemigo tan silencioso como implacable, o por la extenuación de tantos y tantos profesionales agotados por una lucha incansable que parece no tener término. Pero no seré yo hoy el que con estas palabras contribuya a palidecer o a reforzar más el tinte de colorado de unas Navidades, sin duda diferentes y algo más distantes para todos. Y no lo haré porque desde mi infancia, y créanme que sigo siéndolo ahora con bastante más edad, siempre, como les digo, he sido una persona optimista y positiva y también lo soy hoy y ahora. Dejó dicho el genial pintor español Pablo Picasso, un verdadero genio del color, que el secreto de la vida no es otro que apagar el gris de la vida y encender los colores que llevamos dentro. Esto a mí me encanta. ¿Sí? Apagar el gris de la vida y encender los colores que llevamos dentro. Precisamente por eso, porque la vida tiene mucho de actitud, quiero hoy dirigirme a todos vosotros, cumpliendo encantado el encargo que me hace nuestra asociación, animando a todos a ver y a mirar el presente y también el futuro, con un color diferente que refleje la mejor disposición posible en clave de optimismo, ilusión y, por qué no decirlo, de esperanza. Cuando hace unos días, trabajando en mi despacho de Madrid, recibí la llamada del presidente de Compromiso Asturias 21, en la que me anticipaba la elección de María Neira, una asturiana de pura cepa, nacida en nuestras queridas cuencas mineras, como socio honor 2020 de nuestra asociación, debo reconocerles que me sentí especialmente feliz de formar parte de este grupo de asturianos en la diáspora. Y me sentí así sencillamente porque en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, en el que no sabemos si es tiempo de resiliencia o de resistencia, si estamos en una hora de cambios o en un cambio de era, si la digitalización debe ser nuestro foco
o por el contrario, ha de ser el humanismo el centro de nuestros esfuerzos? ¿O si el reto debe ser la transformación o la vuelta a los orígenes? En este mundo de cambios tan rápidos y disruptivos, el hecho de que Compromiso Asturias 21 apueste por honrar y reconocer de un ser humano excepcional como María Neira González es toda una declaración de intenciones. María es una de esas personas hechas a sí misma, una de esas mujeres excepcionales que incluso antes de que nuestra vida se oscureciese bajo las nubes de una pandemia inabarcable, ya cuidaba de todos nosotros, primero como estudiante de medicina en la Universidad de Oviedo, carrera vocacional donde las haya, y más tarde, tras finalizar su especialización en Francia y Suiza, trasladándose a Centroamérica como una más del ejemplar ONG Médicos Sin Fronteras. Atrás quedan sus viajes en alza desde Asturias a París, en su afán de buscar nuevos retos, sin olvidar sus orígenes y recordando las despedidas a pie de autobús, viendo como alguna lágrima caía de los ojos de su padre, quien comprendió en esas despedidas la ambición y la capacidad profesional y personal de María, le llevaría lejos de su tierra para regresar solo en contadas ocasiones, como la inmensa mayoría de quienes pertenecemos a la Asociación Compromiso Asturias 21. Sin duda, su estancia en las queridas sierras centroamericanas no cercenó un ápice el espíritu de lucha y de solidaridad de nuestra nueva socia de honor. De Centroamérica se trasladó al continente africano para seguir ayudando a los demás en Mozambique y Ruanda, transmitiendo también desde allí una forma diferente de ver y sentir las cosas, de colorear todo lo que le rodeaba en una tonalidad de confianza que solo los sanitarios, nuestros queridos sanitarios, saben imprimir allí donde se les necesita. Como la conozco, sé que María es persona de esfuerzos, de ilusiones y de luchas, de compromisos con quien le pide ayuda y de ayuda con quien se compromete con los demás. No sé de qué color podríamos pintar un retrato de nuestra querida socia de honor, pero quizá no estaría mal el color azul, ese mismo que tanto utilizó el genial Picasso y que rodea e imprime profundidad al logo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, organización internacional en la que María ingresó tras su etapa en África como directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas. Algo de morriña debió tener nuestra homenajeada para volver a España un tiempo después, siempre en el servicio público, o si lo prefieren ustedes, en el servicio a los demás. Incorporándose allá en 2002 como presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Estoy convencido que su estancia en Madrid le sirvió para seguir estando también más cerca de su querida Asturias, de su amada cuenca de Nalón, y para reponer nuevos colores en su paleta vital, colores de ánimo, de futuro y de ilusión, esos tonos de los que estamos tan necesitados en estos tiempos. El periplo vital de María y sobre todo su vital capacidad para ayudar a los demás le llevó finalmente hace unos años de nuevo a la OMS, ya como directora mundial del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, desde donde lucha cada día y todos los días para erradicar un virus tan global como dañino e implacable que ha puesto a prueba la capacidad de todo un mundo que hasta hace bien poco se cree inmune a la enfermedad. María ha rellenado el lienzo de su actividad en la OMS con las tonalidades del esfuerzo, el trabajo, la eficacia, el rigor y el compromiso. Colores aderezados por importantísimos reconocimientos que siempre ha valorado y asumido como agradecimientos al equipo y como un espaldarazo al proyecto colectivo e irrenunciable de conseguir un mundo más sano. La Orden del Mérito Nacional de la República Francesa en el 2006, el premio Woman que recibió de manos de la Reina Leticia en 2015, o el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional concedido a la OMS y que tuvo el honor de recoger en Oviedo junto a Margaret Chan en 2009, son un ejemplo de la gama cromática que rodea a nuestra querida socia de honor. En el ámbito familiar, no me quiero olvidar de su gran apoyo permanente y provocador constructivo de nuevos retos, tanto personales como profesionales, además de un gran generador de paz e ilusión inagotable, su marido Salvatore, así como también su ojito derecho, su hijo Alessandro, quien heredó la capacidad de trabajo de su padre y la energía creativa de su madre. Voy finalizando.
A estas alturas de mis palabras, pensarán ustedes que quizá tenga una gran afición por la pintura, o que dedico mi escaso tiempo libre al arte, o que es posible que tenga en mi familia más cercana a personas dedicadas al bonito arte de dibujar y colorear todo aquello que sucede. En absoluto. Pero he querido dibujar hoy la imagen de María Neira como una persona que trabaja por cambiar los grises del mundo y tornarlos en colores vivos, colores que nos hagan pensar en positivo, que nos animen en clave de esperanza y que estimulen nuestras pupilas como lo hacen los verdes y azules colores de nuestra querida Asturias. Unos colores que quiero pensar que van a ser los colores del futuro, unas tonalidades que nos permitirán seguir avanzando siempre de la mano de organizaciones tan serias y valiosas como la OMS y con la compañía de personas tan positivas y de colores tan vivos como los que representa María. Solo así, pensando el futuro de los colores de nuestra tierra, seremos capaces de construir un mundo mejor para todos, un mundo en el que el verde esperanza de una vacuna que ya es una realidad acabará por cubrir las tonalidades más ocres del recuerdo de cuantos, por desgracia, se han quedado por el camino y a quienes nunca olvidaremos. No querría acabar hoy sin compartir con todos vosotros un par de pinceladas sobre nuestra Sociedad Honor 2020, dos relatos de su forma tan positiva de ver las cosas. Hace unos días, mientras preparaba estas líneas, leí una entrevista publicada a María ya en el 2004, en la que afirmaba que la política no es otra cosa que interesarse por el bienestar colectivo. Sin duda, ahora María, desde su alta representación en la OMS, está haciendo política con mayúsculas, ocupándose y trabajando por todos nosotros, y lo hace con ese espíritu tan positivo que tenemos los asturianos, ese ánimo que nos hace sobreponernos siempre y superar las adversidades. Solo alguien como María es capaz de definir su actual ciudad de residencia, Ginebra, y les cito palabras textuales de la siguiente manera: una ciudad como Oviedo, pero con un vuelo directo y diario a Nueva York. Toda una declaración de su forma de ser y ver el mundo con los colores de futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Jacobo Cosmen, el presidente de ALSA, por esas cariñosas palabras que nos han valido también para introducir a la gran homenajeada de esta ceremonia. Enseguida vamos a contactar con María Neira para hacerle entrega virtual, de momento, de este fantástico cuadro de Marcos Tamargo, el genial pintor asturiano, que, por cierto, nos acompaña porque en abril, y por aquello de la pandemia, tuvo que abandonar su estudio habitual de Miami, está aquí en Asturias, y hemos tenido la oportunidad de que se acerque hasta el Museo de Bellas Artes, donde me imagino que se sentirá como en casa, prácticamente. Así que muchas gracias también y un fuerte aplauso para Marcos Tamargo. Muchas gracias. Uno de los grandes pintores que tiene Asturias y que tenemos la suerte de que contemos con él para Compromiso Asturias 21, que celebra ahora sí el ingreso de la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS como socia de honor 2020. Creo que nos está escuchando ya. María, buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emocionada. Estoy emocionada. Gracias. Pero bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas felicidades y cuéntanos un poco qué significa para ti la concesión de este premio, ¿cómo lo vives? Bueno, obviamente un premio que lleva esas dos palabras, Compromiso Asturias 21, para mí es un significado tremendo, ¿no? Asturias la llevo siempre súper presente, sí creo en Asturias, sí hago parte de esos asturianos orgullosos, y compromiso es una palabra con la que también estoy muy cercana, ¿no? Uso con frecuencia, así que este premio que lleva esas dos palabras para mí es fundamental, y ser un miembro de esos socios de honor como Jacobo, pues obviamente me llena todavía más de orgullo, y estoy segura que entre todos con este compromiso empujaremos todavía más esa región que tanto queremos, ¿no? Esa Asturias que tanto queremos. Así que muchas, muchas gracias, presidente, miembros del Consejo de Administración, todos los socios que estáis ahí, personas tan increíbles. Mil gracias, Jacobo, también por esas palabras tan, tan emocionantes y llenas de color, que con las que francamente no podías haber encontrado una analogía más bonita que me haya dado más satisfacción que esta de los colores. Creo mucho en eso. Gracias. Qué bonito.
Gracias a ti, María. Nos hubiera gustado tenerte aquí con nosotros. Esta pandemia nos ha privado de muchas cosas buenas, entre otras, entrevistarte en persona en tu día aquí con nosotros. Y la pregunta es, por lo tanto, obligada y aprovechando tu condición, ¿no? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a finalizar la pandemia? Pues mira, nosotros tenemos que escribir ese guión. Creo que corresponde a la sociedad ahora mismo escribir ese guión de cómo va a acabar esto. O para seguir con la analogía de Jacobo y con el cuadro y el hecho de que estamos en el Museo de Bellas Artes y con un gran artista presente, creo que tenemos que dibujar este cuadro nosotros. Dependerá mucho de nuestra inteligencia cómo salgamos de esta. Creo que hemos entendido cuáles son los factores de riesgo, hemos entendido cuáles son las situaciones que nos han llevado hasta aquí y creo que sabemos lo suficiente dónde tenemos que invertir. Invertir en ciencia, invertir en talento, invertir en verde. Ahora sí que lo de los colores tiene mucha relevancia. Hay que invertir en un futuro saludable, sostenible y verde. Hay que hablar en verde, hay que pensar en verde y eso va a ser la manera en la que vamos a hacer más negocios y salir mejor de esta de una manera sostenible, protegiendo la salud y reduciendo la vulnerabilidad. Así que empecemos todos a hablar en verde a partir de ahora. Creo que es un color, además, de esperanza, con lo cual la necesitamos también. Y, por supuesto, saldremos de esta. La ciencia nos habrá ayudado, pero tendremos que ser inteligentes como sociedad y estratégicos, sobre todo, para hacer de todo este tremendo, pues casi un temblor de tierra que hemos sufrido, poner ahora todos los pedazos bien y recomponer algo que va a ser incluso mejor que lo de antes y recoser las heridas, por supuesto, que han quedado y aquellos que hemos dejado atrás, intentaremos que a partir de ahora nadie quede en el camino y dependerá, como digo, de esa inteligencia que le pongamos y de esa capacidad de recuperación, pero sobre todo estrategia en la definición y en la selección de nuestras prioridades y de las inversiones que vamos a hacer a partir de ahora. Gracias, María. En esa estrategia cabemos todos, ¿no? Es un ejemplo particular también el que nos da la OMS. Tú eres médico, pero cada vez en la OMS vemos perfiles profesionales más diversos, ¿no? Más diferentes. Combatir esta pandemia eficazmente parece, como decíamos, que va más allá de la pura medicina, ¿no? Sí, efectivamente, sería un error pensar que solo la parte curativa, la parte final, la parte terapéutica es la que ha contribuido, ¿no? Hemos tenido profesionales de todos los... La verdad es que los médicos nos estamos volviendo una especie casi en vías de extinción en la OMS. Todavía tenemos nuestro espacio, lógicamente, pero tenemos que contar con todos, con inmunólogos de altísimo nivel, con personas que nos han ayudado muchísimo ahora en la logística para organizar estas 2.000 millones de vacunas que vamos a poner en disposición para aquellos que no van a poder pagarlas, ¿no? Se ha requerido de grandes estadísticos, de grandes epidemiólogos, de profesionales de la informática, de profesionales de la comunicación también, de profesionales de la investigación, de la ciencia en todos los ámbitos y por supuesto abogados que nos han ayudado también a hacer las cosas bien, a pesar de que a veces nos parecía que nos ponían trabas, en el fondo nos están ayudando muchísimo. O sea que profesionales de todos los tipos, sociólogos, psicólogos, vamos a necesitar lo mejor de nuestra sociedad y las mejores mentes. Allí donde estén, esa innovación va a ser fundamental y sobre todo creer en la sociedad y que vamos a ser capaces de poner todos esos pedazos y esas habilidades desde los distintos sectores todas juntas. Jacobo hablaba de la importancia de creer en ese futuro, ¿no? Pero él, que es un gran empresario asturiano, sabe también la importancia de las redes. Él crea redes de amigos de las mejores y sabe la importancia que tiene eso también en la recuperación que vamos a necesitar como sociedad a nivel de salud mental también. Esas redes de amigos, de apoyos van a ser fundamentales, así que tendremos que ser muy creativos y Asturias puede ofrecer mucho de eso también. Genial, claro que sí, porque precisamente esa visión interdisciplinar y de redes tiene mucho que ver con el espíritu de Compromiso Asturias 21. María, simplemente para finalizar ya, un consejo o un deseo, lo que prefieras, para el 2021. Pues mira, deseo sobre todo que esto acabe, pero no que acabe este incendio, que por supuesto hay que cerrarlo, hay que darle un fin, pero que desde luego aprendamos
lo máximo posible y que no repitamos ningún error y que esto nos dé un impulso y una creatividad nueva, ¿no? Como decía, Asturias también puede ofrecer parte de esa recomposición, de esa creatividad, de esa innovación que es tan necesaria. Podemos aportar ese verde en todos los sentidos, ¿no? Habrá que recuperar zonas rurales con tecnología, habrá que recuperar todos esos aspectos de servicios sociales y de protección de los mayores que se pueden ofrecer también ahí. Hay muchas oportunidades de negocio, hay muchas mentes importantes en Asturias que hay que darles esa oportunidad de que creen y que sean innovadores. La innovación no significa crear una nueva vacuna o tener una tecnología avanzadísima. Innovación puede ser cambiarle nombre a un queso estupendo que tenemos en Asturias y que se llama Fuego al Pito y que a lo mejor se vuelva a Caprice de Dieu o otra versión un poco más creativa, no sé. Innovación significa acercar las cosas y ponerlas en valor, con lo cual estoy segura de que toda esa innovación la tenemos en hay que solo ir a explotarla, sacarla y como decía, pensar en verde, y Asturias puede pensar en verde más que nadie, seguro. Genial. Pues muchísimas gracias, María, por esas palabras, por atendernos y por recibir virtualmente este cuadro de Marcos Tamargo, que vamos a dejar aquí a buen recaudo, está en el sitio perfecto para quedar esperándote y que tendremos muchas ganas de darte en persona ya pronto. Mil gracias, María, te vamos a despedir con un fuerte aplauso de tus compañeros de compromiso. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Mary. Bueno, fabuloso. Pues pronto tendremos la oportunidad de contar con ella también en persona. Vamos a finalizar ya este encuentro escuchando el mensaje del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, don Adrián Barbón. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra amable invitación para clausurar este duodécimo encuentro anual de la Asociación Asturias Compromiso 21. Lo celebráis de forma muy especial a través de medios telemáticos. Soy consciente de lo anómalo de la situación y espero de corazón que el próximo encuentro anual lo celebréis aquí de forma presencial. Pero quiero subrayar la enorme importancia de celebrarlo en este nuevo formato. Es una lección de adaptación al cambio y también de la voluntad de vencer a todas las dificultades. Este año está lleno de historias similares en nuestra comunidad. Yo mismo, por ejemplo, presido cada semana el Consejo de Gobierno a través de videoconferencia. Y me he reunido de la misma forma habitualmente con el presidente del Gobierno y mis homólogos del resto de comunidades autónomas para gestionar, colaborando de forma leal y coordinada, la respuesta a una pandemia que es global. Hace 12 meses, así contado, esto parecería ciencia ficción. Pero lo cierto es que a distintas escalas, empresas, centros educativos, universidad, asociaciones, todos hemos demostrado una capacidad de adaptación y una voluntad de seguir adelante que habrán sorprendido a más de uno. Tras un año especialmente duro en todos los ámbitos, es fácil caer en la tentación de hacer un balance en el que tendamos a subrayar las dificultades y problemas. Pero es sin duda más productivo dedicar nuestros esfuerzos a encontrar respuestas y soluciones. Creo, sinceramente, que ese es el espíritu que preside este encuentro. Y es que las personas que integráis la Asociación Asturias Compromiso 21 queréis compartir vuestro conocimiento y vuestro talento con el resto de los asturianos. ¿Para qué? Para construir una Asturias mejor. No vivís vuestro día a día en nuestra tierra. Muchos desarrolláis vuestras carreras profesionales fuera de Asturias y en muchos casos incluso fuera de España. Pero queréis aportar vuestra ilusión y vuestro saber para mejorar nuestra comunidad, vuestra comunidad. Esta actitud por sí sola ya supone una superación del desaliento al que tan propensos somos a caer. Y vuestra aportación, desde luego, está muy bien encaminada. En este encuentro habéis repasado el año que termina y lo habéis hecho con intervenciones fundamentales para trabajar por el futuro de Asturias. Sabéis muy bien que el siglo XX nuestro modelo económico se basó en gran medida en la minería del carbón y en la industria siderúrgica. En estas dos primeras décadas del siglo XXI, sin embargo, se ha producido un proceso de descarbonización de la economía europea y ya no hay actividad extractiva de carbón en Asturias. La industria siderúrgica, por su parte, se enfrenta a un contexto internacional extremadamente competitivo en el que con frecuencia no se siguen en absoluto los estándares medioambientales y laborales propios de Europa. Ante esa situación no podemos desfallecer, sino que tenemos que aprovechar toda nuestra capacidad para pasar a un nuevo modelo productivo que siga las directrices de la Unión Europea, es decir, que se base en la sostenibilidad y en la digitalización. Y ello sin olvidar a nuestra industria tradicional, cuyo marco regulador debe mejorar tanto en el ámbito nacional como en el europeo.
Por supuesto, sé que no estoy descubriendo nada. Sabéis perfectamente el camino que tenemos que seguir en el futuro. Y por supuesto, ya hemos iniciado ese camino, como demuestra nuestro posicionamiento ante las energías renovables, fundamentalmente la eólica y la geotérmica, las empresas de base tecnológica y asistentes y nuestras buenas perspectivas para la economía del hidrógeno. El papel de los poderes públicos y singularmente del Principado de Asturias es el de dinamizar la actividad privada y encauzarla en las grandes líneas de crecimiento que la Unión Europea nos señala. Pero es esencial el papel que puede desempeñar la sociedad civil en el diseño de nuestro futuro. Y hablo de los agentes sociales, sí, pero también de asociaciones como la vuestra, basadas en la colaboración en red. Precisamente, en este año que vamos a iniciar el 2021, se celebrará el 40º aniversario de la aprobación de nuestro marco institucional, el Estatuto de Autonomía de 1981. Nos encontramos ante nuevos retos, pero disponemos de instituciones democráticas que nos permiten afrontarlos desde nuestra realidad cercana, aunque sin pretensión alguna de exclusivismo. En el año que concluimos, el 2020, los efectos de la pandemia han sido devastadores y debemos honrar a todos los conciudadanos a los que hemos perdido. Nuevamente, de la terrible crisis sanitaria y sus derivaciones sociales y económicas, extraemos la lección de que nadie se salva solo y de que el único camino es el de la colaboración y no el del enfrentamiento estéril. Bien lo sabe nuestra socia de honor del 2021, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, mi querida María, a quien felicito por esta distinción. Y a todos y a todas os deseo de corazón un feliz año 2021 en el que espero sigamos colaborando por el bien de Asturias. Muchas gracias. Del presidente del Gobierno de Asturias. Vamos a poner ya el broche final al encuentro, a los que nos hemos convocado aquí y a los que nos siguen desde fuera de Asturias y de España a través del canal YouTube de Compromiso. Les deseamos un 2021 plagado de buenos proyectos, de mucha alegría y sobre todo de muchísima salud, porque jugamos ya con la ventaja de saber que su compromiso, el de ustedes y por supuesto Compromiso Asturias 21, están garantizados. Nos vamos a despedir con el himno de Asturias, así que por favor les pido a los que me acompañan en este patio que se pongan en pie, porque sobre las imágenes de nuestra bella tierra y con la melodía del himno de Asturias, decimos ya hasta el año que viene. Muchas gracias.